Well, there's something about the weather when we're out on our own. Something about the path that leads us forever home. We don't need a reason, just changing with the seasons, following the feeling in our souls. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're soulfully alive. Well, I can't believe. Hola, ¿cómo estás? Deseo que tengas un muy, muy buen día. Comenzamos nuestra mañana. Ya sabes que aquí el desayuno es súper importante y no hay nada mejor que desayunar algo rico y que también pues se vea así como muy apetitoso para pues empezar nuestra mañana. Así que el día de hoy decidimos hacer unos omelette de espinaca con queso. Tengo queso gouda y tengo queso mozzarella. Así que pues mientras yo preparo esto, normalmente siempre Naum está como con su ración de fruta, así que él está comiendo fruta mientras yo acabo de preparar los omelets para los dos. Tengo por aquí estas porciones para hacer jugo verde, que es espinaca, un trozo de jengibre, limón y pepino, que normalmente es lo que luego toma mi esposo o me pide mi esposo en la mañana. Así que Naum las vio y dijo que quería jugo verde, así que tiene rato dice que quiere un jugo verde. Así que pues vamos a licuar esto, a ver si le gusta, a ver qué tal le sabe. Y como luego ve que su papá se lo toma, pues como que le da curiosidad. Mamá. Aquí está tu jugo. Salud. ¿No está bueno? Como que a Naum casi no le agradó del todo el jugo verde, que sabía medio, pues no tiene azúcar, pero al último sí se tomó como la mitad. Y pues esas son nuestras últimas mañanas aquí desayunando solitos porque ya casi se va a la escuela. Y ahora sí, pues a quitarnos la pijama y a empezar con nuestra rutina del día de hoy, porque la verdad es que hoy tengo ganas de esas limpiezas donde voy a tratar de limpiar lo más posible, de limpiar toda la casa para que pues en un solo día esto se vea como en orden, que pues a pesar de eso, con las rutinas que implementamos todos los días, pues va sucediendo de esta forma. Así que empezamos por el cuarto. Yo no soy de las que me levanto y arreglo la cama. La principal función que tenemos es darle de comer a Naum porque se levanta con hambre, así que pues ya después de desayunar ya es cuando subo a cambiarme, subo a arreglar la cama ya para dejarla pues ya completamente arreglada. Ya la recámara está lista, hoy ya está arreglada y es día de lavar también. Está medio nublado, medio sale el sol o se vuelve a nublar, pero Naum ya está separando su ropa. Eso le toca a él, separar su ropa, que me la ponga ahí para llevarla a lavar. Así se entretiene un rato y sabe cuál es su ropa, cuál no es. ¿De quién es ese pantalón? ¿Ese de quién es? Es tuyo. Entonces, ahorita está separando su ropa. A ver si te queda. Es tuyo, mío no es. Mío no es. Tuyo. ¿Es el que traías ayer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Alto? Sí. Pero aún así, así te queda. Es tuyo. No. Mío no es. Mira. ¿Es que es mía? ¿Sí? ¿Es mía? No. Y aquí Naum estaba súper indeciso entre que sí era o no era su pantalón. Creo que al último se dio cuenta de que pues sí, sí era su pantalón. Sí, sí, sí. Calzón. Calzón. Sí.
baja. ¿Calzón? Y baja. Se te baja, baja. Sí. Ajá. Y esto. Los dos se bajan. Sí. Papá. Ah, como la de papá. Claro. ¿Ya? ¿Eso es todo? Sí. ¿Listo? ¿Es todo tu ropa? Sí. ¿Ya ni nada ahí? No. Ah, bueno, pues ya listo. Vamos a bajarla. Yo. Tú lo vas a bajar, pero no vas a poder. Ayuda. Y aquí está mi ayudante después de hacer sus deberes, pues ya se bajó a estar bailando porque había escuchado como que la canción mientras estaba arreglando su ropa. Oigan, y hoy vamos a tener una gran aliada con la limpieza y es que tenemos nueva aspiradora, es una de la marca Calado, es inalámbrica, así que pues vamos a estarla usando para hacer la limpieza aquí de la casa porque creo que de hecho es mucho mejor aspirar que barrer porque al barrer levantamos otra vez todo un montón de polvo. Tengo aspiradora, pero pues es con cable, así que se dificulta estar como aspirando por completo y estar conectando y desconectando para poderme mover. Pero con esta aspiradora, pues eso no va a ser un problema. Así que vamos a probar esta aspiradora para ver qué tal funciona y cómo nos va a facilitar la vida. Así que acompáñame. Y esta es la aspiradora inalámbrica del modelo KCB01. Y esta tiene 40 minutos de autonomía, es decir que pues más o menos te alcanza para pues unos 100 metros, una casa de 100 metros, esta casa es como de 100 metros, así que pues funciona bastante bien para ese tiempo y pues trae su cargador inalámbrico y trae varios accesorios para pues ir haciendo la limpieza según lo que requieras. Por aquí tiene este soporte que es para que lo pegues directo a la pared y que la puedas tener ahí para que no se te vaya a caer. Y ahora sí, amigas, viene lo bueno, poner a prueba esta aspiradora y avanzarle con la limpieza porque apenas estamos comenzando con esta rutina. Es bastante fácil utilizarla, no pesa mucho, alrededor de unos 2 kilos, pero pues como esto está como sostenido, pues no te vas a cansar o no las estás como cargando al 100. Y me encanta que tiene como un segurito donde la puedes colocar así parada para en lo que tú haces alguna otra cosa para no dejarla recargada en algún otro lado y pues es fácil de quitar ese seguro. Tiene igual 3 niveles de potencia, el bajo, medio y el alto, y pues ya dependiendo de la potencia que la tengas pues también es la duración de la batería. Normalmente cuando la prendes se queda en el nivel medio. Algo que tengo que hacer aquí y que lo he estado posponiendo es darle una limpieza a estos estantes y sacar toda la basura que hay acá. Y miren que sí, hay un montón de basura por aquí. Hay un cotonete ahí, no sé qué hace un cotonete. Así que pues vamos a sacar todas estas cosas que están aquí para limpiar y reorganizar. Que, o sea, así muy desorganizado pues no está. Arriba están las cosas o los zapatos de Nahum, que aquí nada más hay uno, creo que el otro está abajo porque lo lavé, y hay otros tenis que se están lavando. Mis zapatos, que la verdad es que yo no tengo mucho zapato, normalmente tengo como muy pocos. Estos ni los uso porque son de tacón. Botas pues todavía no está como que en la temporada, ya casi van a empezar a salir junto con otras que tengo por ahí afuera, y los tenis que normalmente siempre uso y unos que estoy lavando. Y de este lado creo que es lo más desorganizado, pero realmente son bolsas, así que ahorita voy a ver. Tengo unos papeles aquí y esto que aquí hay como que llaves y cosas como esto que no van aquí, así que ahorita vamos a darle una buena organizada. Why can't I hold you?
Ahora vámonos con los estantes de abajo, que son los que están más sucios porque es donde están los zapatos. Así que pues los zapatos andan afuera, los colocamos aquí y pues es el que tiene más tierra. La verdad es que no había como tanto polvo porque normalmente pues aquí los mantenemos como que cerrado las puertas, así que no se llena tanto de polvo. El lugar donde más se llena polvo creo que es la lavandería, porque pues casi siempre está abierta esa puerta, y aparte que esa puerta tiene como ranuras, así que no es que tape mucho. Uno de los aditamentos que también trae esta aspiradora es esta, que es como un tubo largo, especialmente para estos sitios donde pues ni la escoba puede entrar, aunque barras, pues como está el setope, pues no puede sacar la tierra. Así que justo aquí en esta zona lo mejor pues es aspirar, así que esto me está ayudando de maravilla para quitar todo ese polvo que está acumulado ahí adentro, en todas las rendijas, en los rieles, que es donde se va acumulando pues todo ese polvo. Aquí ya le cambié al aditamento de la barredora, pero sin la extensión o sin el tubo, para pues aspirar toda esa parte que es más grande, que con el otro me llevaría más tiempo. Acabé de limpiar ahí, la verdad es que creo que nunca había limpiado ahí, estaba súper sucio, así que pues ya está todo lleno, o más bien está todo libre de polvo, porque normalmente pues se acumula mucho aquí en esta zona, así que pues ahorita que ya aspiré, pues esto ya quedó limpio. Yo creo que la voy a como que trapear ahí, o limpiar, pasar un trapo en el piso ya para que quede limpio, y meter todo este desorden que tengo por aquí. Got this song up inside of me, in a world I don't wanna say. Just the same damn thing. What's your height? What's your age? What's the price of your way? And every year we're expected to show all the things that we were able to grow. When you're making half the money, but the cost is double. Listo, ya el cuarto pues ya quedó limpio. Ya ahora sí, eso está limpio a profundidad. Todos los rieles limpios. Me va a faltar lo del otro cuarto, pero ahorita voy a bajar ya, porque hoy quiero hacer lasaña. Tengo antojo de lasaña, pero no compré pasta, así que tengo que hacer la pasta desde cero. Así que eso va a tomar un poquito más de tiempo. Así que voy a bajar para medio limpiar allá también, y también ponerme a hacer de comer. Y aquí abajo, así se ven, aún está viendo la televisión. Ya recogimos los platos desde en la mañana. Falta este cuchillo que está por aquí, pero anda aquí como que medio jugando, no sé qué anda haciendo. Allá afuera tiene un montón de juguetes. ¿Estás jugando fútbol? Y por ahí está Spike. Y por aquí pues tiene un montón de juguetes, y creo que ahí anda jugando fútbol porque tiene un banco y tiene la pelota. Y creo que ellos son los jugadores o algo así. ¿Y Spike por qué no juega? ¿No? ¿Por qué no juega Spike? ¿No quiere jugar? ¿Está grande? Pues que está grande. No quiere jugar. ¿No sabe jugar fútbol? No. ¿La panza? ¿Le duele la panza o qué? Tiene la panza grande. Uy, te están diciendo gorda. Te están diciendo gordo. Un poquito solamente. Y donde está muy sucio es aquí debajo de donde come Nahum. Hay totopos, hay todo lo que él está comiendo. Todo eso está ahí tirado.
Ya vamos a empezar con la comida y pues voy a empezar haciendo la carne, así que le estoy poniendo sal, pimienta, paprika. Voy a dejar que esto se empiece a freír, a cocer bien, para posteriormente ponerle pues las verduras, que en este caso va a ser zanahoria y cebolla porque no tengo apio. Para el puré voy a estar licuando unos 4 jitomates con un diente de ajo para estárselo colocando aquí en lo que se empieza como a ir cociendo. Voy a dejar que esto hierva, ya cuando hierva pues ya lo pruebo de sal y lo voy a tapar. Aquí tengo como 300 gramos de harina. Yo le calculo con el empaque porque no tengo báscula ni nada. Y voy a estar utilizando que por cada 100 gramos de harina son un huevo. Entonces voy a utilizar 3 huevos. Solamente es huevo y harina para hacer nuestra pasta. Así que vamos a hacerla. Sentía muy seca la masa, así que le estuve agregando otra yema más, solamente la yema, y como pues es al tanteo, pues por eso probablemente mis mediciones no están al 100% correctas, pero pues ahí hay que irle calculando, no hay que detenernos si no tenemos báscula. La cosa es que no importa el orden de los factores, el punto es que la comida salga muy deliciosa. Y ahora sigue el trabajo más duro si es que no tienes esa maquinita para hacer pasta, que es estirar tu masa para que quede súper delgadita y que no nos salga como tan gruesa. Y por aquí pues está mi ayudante también extendiendo la suya porque hay que darle su pasta porque si no está dando lata por aquí. La carne ya está lista, ya nada más le voy a poner un poquito de azúcar, a mí me gusta poner un poquito de azúcar y me faltó el vino para que estuviera al 100, pero bueno, la cosa es que salió súper rica. También voy a hacer salsa bechamel, así que estoy derritiendo una porción de mantequilla, la cual nada más le vamos a poner harina, unas 2 tazas de leche y la vamos a sazonar con sal y pimienta, y si tienes nuez moscada pues le puedes colocar. Así que por aquí pues ya tengo la pasta, no voy a hacer como mucha ahorita en este momento, lo voy a poner en este refractario porque no voy a prender el horno, lo voy a meter a la freidora de aire, así que pues voy a irle colocando como por capas. Aparte mi esposo no viene a comer hoy, se fue a Querétaro temprano y ya va a regresar como a las 8 o 9 de la noche, ya si él quiere cenar pues volvemos a meter otro botecito aquí porque carne sí va a sobrar y pasta también. Solamente ocupé la mitad de la pasta y de este lado está la otra mitad. Para cocerse la pasta más o menos tarda como unos 4 minutos si la quieres cocer aparte, y si no, yo mismo ahí cuando la meta al horno pues se va a ir cociendo. Por aquí tengo queso gouda y queso mozzarella, así que le vamos a estar colocando. El que se ve más amarillito pues es el gouda y el que está un poquito más blanco es el mozzarella. Ay, disculpen, mis uñas están llenas de masa. Ahorita que lo meta ya me lavo las manos y comienzo a ir limpiando para que en unos 20 minutos que ya esté, ya comamos. Y por aquí ya lo puse en la freidora y le vamos a poner hornear. No se alcanzan a ver ahí mucho los números por la luz. Yo creo que con 20 minutos está listo. ¿A dónde vamos? A buscar pan. Para la lasaña. Lasaña. ¿Pero qué vamos a buscar? Pan. ¿Pan?
¡Qué rico! A ver si encontramos un baguette para hacer, para comernos la lasaña. Tata. Chica, tanto. Tanto. ¿Tanto? ¿Qué es? Ah, gato. Ah, sí, cierto. Como el Garfield. Que se come la lasaña. Ay, sí, es cierto, tienes razón. Hay una panadería acá afuera. A ver si tienen baguette. Traemos pan y una coca. Se nos cruzó. Corre. Le bajé y solamente le puse como 10 minutos más antes de irnos. O sea que estuvo como 15, 18 minutos. Y creo que hasta se super doró de la parte de arriba. Yo creo que ya tiene como unos 20 minutos que se apagó en lo que fuimos y regresamos. Así que pues ya vamos a comer. Para una porción más grande, porque yo la cociné. ¡Ay! La mía salió volando, pero creo que ya recuperada. Así que provechito. No, ya está comiendo por ahí. Y una coca. Ya el día se nubló, pero algo que tenía pendiente de hacer era limpiar estos cristales, porque pues ha estado lloviendo, entonces por la parte de afuera se gotea o caen gotas de agua y se quedan ahí, se secan y se mancha, y por la parte de adentro hay un montón de moscas, así que andamos con el ray echándole y pues también se mancha. Así que pues estoy limpiando los cristales, esperemos que no vaya a llover más al rato para que no se nos vuelvan a manchar. El fin de semana vinieron a cortar el pasto, así que Naum lo ha estado disfrutando bastante. Y pues mientras yo estoy limpiando, él está jugando aquí, que creo que lleva desde la mañana jugando. Aparte como que hoy no ha llovido tanto como los otros días, así que pues ha podido estar acá. Pero ¿qué creen? Justo en este momento ya está empezando a chispear, así que ya fui a meter los zapatos que había lavado, mis zapatos y sus tenis. Y ya le estoy diciendo que empiece a meter pues sus juguetes porque ya va a empezar a llover. Una de las últimas cosas que voy a estar haciendo el día de hoy y que me tiene inquieta es limpiar esa pared que está toda manchada. No les voy a decir quién fue porque luego dicen que lo quiero regalar y no, pero pues ya lo ensució, así que pues vamos a darle una tallada con cloro y con jabón para que pues se le quite todo eso. Ya de una vez estoy aprovechando para lavar aquí los rieles que también están sucios, y sobre todo hay bastantes como lombrices que se meten del jardín. Así que pues vamos a enjuagar ya para que esto quede limpio y terminar nuestra jornada del día de hoy. Así como la cocina pues también ya la dejé limpia ya para poder hacer otras cosas el día de mañana. Así que muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos estamos viendo. Bye bye.